Television, 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 television. Buenas amigos, bienvenido a su programa Informando. Wanda Martínez está con ustedes. Mi amigo Luis Fortuna no se encuentra con nosotros. Causas ajenas a su voluntad le han impedido estar aquí. Pero estamos juntos. En esta ocasión vamos a estar tratando todo lo que ha sido noticia hasta este último minuto a nivel nacional. Y necesariamente tenemos que tocar un tema que es bastante interesante para toda la población dominicana, sobre todo para las familias dominicanas. Estamos hablando de la posibilidad de las clases presenciales o de la creación de un protocolo que nos permita llevar a los estudiantes a las aulas nuevamente, abrir nuevamente las escuelas. Sentimientos encontrados se dan, se están registrando. Una parte de la población asegura que se hace necesario la apertura de las escuelas porque las iglesias están abiertas, porque los bares están abiertos, porque los gimnasios están abiertos y no encuentran una justificación válida para que las escuelas estén cerradas. Y por eso están demandando por parte del Ministerio de Educación y su consejo la apertura de los centros educativos dominicanos. No obstante a esta realidad, hay una parte de la población, padres de familia y otras entidades, inclusive el ADP, que aseguran que no existen las condiciones para que se pueda dar esa posibilidad. No debemos equivocarnos. La República Dominicana está atravesando por un año escolar atípico porque por primera vez, producto del COVID-19, nos estamos enfrentando al desafío que es las clases a distancias o virtuales, cosa que antes nosotros no practicábamos con la naturalidad que se está realizando ahora. Pero hay una triste realidad. La virtualidad no llega a todas partes y no le llega a todos los estudiantes. Y el nivel secundario pudiera tener aprendizaje significativo con estas clases, porque son más grandes, porque son más maduros. En cambio, el nivel primario sufriría consecuencias graves, porque como maestra yo le puedo decir a ustedes que la conexión de alumno-maestro, esa pedagogía afectiva que se da en todos los niveles, pero en el nivel primario es mucho más fuerte, un proceso de alfabetización necesario porque el nivel primario es la base fundamental para el desarrollo pedagógico de los estudiantes y el desarrollo de competencias, pudiera ser viable la posibilidad de crear las condiciones de una educación mixta. Me explico lo de mixto, semipresencial, que se cree el protocolo que inclusive existía antes del cambio de autoridad, ya se había dado a conocer cómo se darían las condiciones para iniciar este año escolar, que se habló en principio de clases semipresenciales, donde los grupos serían divididos en bloques para que los estudiantes pudieran ir a las escuelas y recibir docencia de parte de sus maestros. Pero los niveles de positividad que existen en la República Dominicana con relación al COVID-19 no han permitido, no han atado de manos con relación a lo que es la apertura o la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan ir a las escuelas dominicanas y recibir las enseñanzas de manera directa por parte de sus maestros, como estamos acostumbrados. Jugar el papel que no corresponde a las familias es clave para poder tener éxito en este proceso. ¿Vamos a encontrar escollo en el camino? Claro que sí. ¿Vamos a encontrar dificultades? Claro que sí. Porque los padres no son maestros, no tienen pedagogía. Y aunque tienen ese instinto propio de hacerlo bien, de querer que funcione, de poder inducir a sus hijos por el camino correcto, eso no significa
que tengan la formación y las estrategias para poder llevar a cabo el proceso. Pero el Ministerio de Educación debe sopesar, dependiendo de cómo esté evolucionando la pandemia, en este momento en el que nos encontramos un momento crítico, donde las posibilidades de aperturar o de abrir las escuelas es sencillamente inadmisible, impensable, pero va a llegar el momento en que tendrá que darse eso. Entonces, lo que deberían consensuar el Ministerio de Educación y su consejo es crear un protocolo, revisar el protocolo que ya existía y agregarle esa chispa, esa gota, esa estrategia que ellos entienden que deben ser usada, y que los maestros que no califiquen por un asunto de edad o de condición de salud, que son hipertensos, que son diabéticos, y que esas enfermedades puedan ser probadas por un médico, pues que salgan del programa y que no participen del proceso, y que permanezcan dando sus clases a distancia y que tengan un soporte por parte de un maestro más joven con menos dificultades de salud o con menos posibilidad de contagio, que pueda ir a la escuela, que pueda recibir esos estudiantes de grupos de 10 o demás, si las aulas tienen las condiciones, y habilitar los centros educativos que su infraestructura no son aptas para recibir los estudiantes frente a esta crisis. No es un secreto para nadie que en nuestras escuelas hay dificultades como falta de agua potable, que es uno de los ingredientes fundamentales para mantener la higienización en nuestros centros educativos, y que la posición que una parte de la población tiene con relación a que hay lugares abiertos, bares, restaurantes, iglesias, a esos lugares van personas adultas, a las escuelas vamos a estar lidiando con niños, y a un niño de primero, de preprimario, de segundo, no hay manera alguna que un maestro pueda convencer a ese niño de que no se le acerque a su amiguito, de que no le preste la mascarilla, o inclusive lograr que un estudiante pase 2, 3, 4 horas con una mascarilla puesta y que no se la retire, no será una tarea fácil. El maestro perderá más tiempo tratando de garantizar la integridad física del estudiantado que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque sencillamente va a tener que garantizar que no estén cerca, que guarden la distancia, porque cuando se trata de estar juntos entre amigos pequeños de 5, 6, 7 años, no hay poder humano que lo convenza que jugar, que abrazarse, que prestarse las cosas no es saludable. Entonces creo firmemente en que sí se deben crear condiciones, porque nosotros necesitamos terminar este año de manera exitosa, pero cuando las condiciones sanitarias estén dadas. El Ministerio de Educación ha venido haciendo muchas cosas. Roberto Fulcar indiscutiblemente se ha enfrentado con un desafío extraordinario y que la historia se lo va a guardar. Y junto a todo su equipo, llámese maestro, llámese directores, llámese técnicos distritales, directores distritales y de las regionales, han venido haciendo un trabajo extraordinario. Y los estudiantes están dando respuestas y las familias están dando respuestas. Y eso lo tenemos garantizado en todo nuestro centro. Vamos a una pausa y regresamos. Cumple cabarete. Buena vibra. Solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo.
un equipo de 12 millones de dominicanos con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Tú pegas tu mar, tu cielo, me gusta. Todo en ti me gusta. República Dominicana, me gusta como eres. Me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres. Y toda su belleza, cabe los brazos de ti. Dominicana. República Dominicana, lo tiene todo. Estamos de regreso, amigos, aquí en su programa Informando. Hay algo que la sociedad dominicana, el jefe de la policía y todo lo que tienen que ver con la funcionabilidad de ese cuerpo castrense deben tomar en consideración. Se están registrando hechos violentos muy constantes por parte de la Policía Nacional, esa policía que patrulla, esa policía que fue creada. En principio, su génesis, su origen, fue precisamente garantizar la seguridad del Estado, de la ciudadanía dominicana. Y hemos visto, recientemente pasó un hecho bochornoso. Y digo que bochornoso porque los médicos en República Dominicana deberíamos quitarnos el sombrero frente a ellos y decirles sí, señor. Porque frente a esta pandemia, ellos han sido los más perjudicados porque han tenido que enfrentarla en los centros públicos y privados de este país sin la debida seguridad, inclusive con una seguridad muy pobre, y han tenido que abandonar a su familia, y muchos de ellos inclusive han muerto en la primera línea de batalla frente al COVID. Y un cardiólogo que trabaja en el HOMS de Santiago fue víctima de un atropello por parte de una patrulla de policía, de dos muchachitos que no pueden tener muchos años dentro de la fila de la policía, porque estamos hablando de un cabo y de un sargento. No estoy minimizando su rango, porque lo tienen que haber conseguido con esfuerzo. Ahora, en respetar a una persona, patearle el trasero a una persona, tirarlo a una camioneta como si fuera un saco de papa, como le hicieron a ese médico, a pesar de que ese médico se identificara, es inaceptable. Y se están registrando hechos constantes en todo el territorio nacional. El jefe de la policía debe tomar en consideración eso que está pasando y reunirse con todos los jefes de las diferentes regionales para que esos muchachitos desenfrenados, que no han entendido que ese uniforme no lo hace un superhombre, que tener una pistola en la cintura no lo hace superior a nadie, que deben comportarse como personas, porque al final de cuentas a uno de esos policías le pasa algo y van a ir a parar a un centro de salud y muy probablemente ese médico tenga que asistirle. Y si eso se lo hicieron a un galeno, identificándose como tal, ¿qué no va a pasar con las personas que no tienen la posibilidad de desempeñar una función en la República Dominicana en una posición determinada? Eso no debe ser aplaudible, eso no debe ser aceptable. Los videos están ahí en las redes rodando de cómo se comportaron como salvajes, como personas irracionales. Ellos se comportan así y llaman otra patrulla y los que vienen son iguales o peores. Y entendemos que hablando es mucho más fácil manejar crisis. Y es normal, yo también lo hubiese hecho con todo y pertenecer a un cuerpo castrense. Yo también lo hago si es necesario. Si una patrulla con las luces apagadas en un lugar oscuro viene detrás de mí y yo siento que me está persiguiendo y no se ha identificado, yo sencillamente no me voy a parar, porque la seguridad en la República Dominicana no es garantizable.
Y precisamente por esa actitud de persecución que muchos de esos muchachitos tienen de manera inapropiada, pasan situaciones. Recuerden lo que pasó con un piloto de la Fuerza Aérea, asesinado frente a su casa de una manera inexplicable y que está en proceso de investigación. Y después de ese hecho se han registrado muchos otros, donde los ciudadanos comunes no tienen garantía de ver un uniformado de la policía, un civil uniformado. Es eso la policía, es un civil con entrenamiento, es un civil con uniforme, pero entienden que ellos son militares y que ellos tienen y deben comportarse como salvajes, porque así funciona. El patrón conductual de ellos debe ser moderado. Y el jefe de la policía tiene que desempeñar su papel. Nosotros estamos en medio de una crisis de comportamiento dentro de la fila de la policía. Peligroso, alarmante y bochornoso. Y ese jefe de la policía es un hombre con mucha preparación, es un hombre con mucha formación, es un hombre que merece estar en esa posición, por eso fue designado por el Poder Ejecutivo. Ahora, jefe, usted no puede permitir que un grupo de muchachitos maleducados, que no saben lo que usted ha tenido que pasar dentro de la policía para usted llegar a obtener ese rango y esa posición, vengan a jugar con su puesto. Porque hay un dicho popular dentro de las filas de los cuerpos castrenses y es que los subalternos hacen y practican las mismas conductas que sus superiores. Entonces, si sus superiores no se comportan así, si esa no es la línea suya, ni la línea de los generales de las diferentes regionales del país, los subalternos de la fila de la policía que salen a patrullar tienen que someterse. Y el que no se someta, recomiéndole al Poder Ejecutivo que los retire de las filas, porque no son merecedores de llevar ese uniforme. Les recomiendo firmemente que no permita que jueguen con su nombre ni con su posición. Llegar a cualquier rango dentro de la Policía Nacional, dentro de la Fuerza Aérea, dentro del Ejército, conlleva sacrificio, conlleva tolerar muchísimas cosas, conlleva tolerar inclusive de un hombre igual que usted, insultos y maltratos. Todo eso yo lo sé. Entonces, usted está ostentando en este momento uno de los títulos y de las posiciones más altas de la Policía Nacional, que es el jefe de la policía. Entonces, esos muchachitos, cabo y sargento, que están embriagados, que están locos porque le pusieron una pistola en la cintura y porque tienen una rayita y creen que eso lo hace superiores a todo el mundo y que pueden hacer lo que les da la gana en la calle y que pueden patearle el trasero a todo el que pasa por su lado, no debe ser. Y deben tomarse determinaciones reales y puntuales. Aquí un ciudadano común ve a un policía y sale corriendo porque le tiene miedo. Y no debería ser. Se supone que un ciudadano común ve a un policía y debería adherirse a ese policía, porque ese policía, ese hombre de uniforme gris, me garantiza mi seguridad. En República Dominicana no. En República Dominicana el ciudadano común prefiere estar al lado de un tipo que vende droga, que si yo no digo que la vende, pero sé que la vende y no me meto con él, me protege, que un policía. Que por el hecho de ser uniformado, de gris, tener una pistola en el bolsillo y ostentar un rango que muchas veces es un disparate, porque ¿qué es un cabo? ¿Qué es un sargento? Nada. Hay infinidad de posibilidades. Ser cortés y educado no quita lo valiente. Y he notado
que en la República Dominicana se están registrando hechos de manera constante. No pasa una semana sin que se dé un show con un miembro de la policía que entiende que tiene que patearle el trasero a todo el que pasa a su alrededor. Y no ha habido un pronunciamiento enérgico y determinante por parte de las personas que dirigen esa institución y deben pronunciarse lo más pronto posible. Porque en la República Dominicana esos hechos no se pueden seguir registrando. Y de no pronunciarse, las personas que dirigen esa institución, presidente, no juegue con su posición. Los dominicanos lo eligieron a usted con la firme intención de un cambio real que nos garantice a todos los dominicanos la posibilidad de avance. Entonces, el que no se someta y no baile el merengue que usted está tocando, sáquelo del tren, sáquelo de la posición y ponga a uno que hable su idioma. Nos vemos en breve. Volvemos en un instante. Vamos a pausa. Las dificultades llegaron de repente, pero nos hicieron más sensibles. Nunca pensamos que llegaría una crisis tan funesta e imperante, pero mantuvimos la fe. Muchos perdieron todo, otros hasta la vida, pero Dios se mantuvo ahí, a nuestro lado, siempre fiel. Lo mismo hizo COGAPA, tu cooperativa. Decir presente, ser solidaria y abrazar tus causas. Nos mantuvimos atentos cada día, pendiente de ti y escuchando tus necesidades, porque solo así podíamos ayudarte a seguir esta batalla hasta ganarla. Por este momento que vive el mundo, hemos decidido renovar los votos de confianza con todos ustedes, queridos socios, para que se sigan sintiendo parte de esta familia y puedan encontrar aquí soluciones a sus problemas. COGAPA dice presente porque tú eres importante para nosotros. Déjanos cuidarte, de eso se trata Hotel Casa 21, ideal para unas vacaciones relajadas y lujosas, con un servicio personalizado. El íntimamente definido Boutique Hotel Casa 21 ofrece una mezcla distintiva con un diseño sofisticado y un interior moderno, servicio personalizado. Alojarse en Casa 21 es una experiencia que nunca olvidarás. Estamos comprometidos a crear momentos que se convertirán en recuerdos preciados, por lo que nos dedicamos a perfeccionar su estadía en todos los sentidos. Puede que sea boutique y de tamaño modesto, pero Casa 21 brilla instantáneamente en medio de la constelación de los mega resorts de República Dominicana. Nuestras suites, decoradas individualmente, ofrecen todo el confort que necesitas. Vive la experiencia de la exclusividad. Visítanos. De vuelta, amigos, aquí en Informando, Wanda Martínez le está acompañando. La República Dominicana está inmersa en un hermetismo con relación a las vacunas para combatir el COVID-19. Las autoridades que tienen que ver con el Gabinete de Salud anunciaron con bombos y platillos que nosotros tendríamos para mediados de este mes todo un proceso de recibimiento de vacuna para iniciar en marzo con todo lo que es el proceso de vacunación. Pero las grandes potencias, llámese Inglaterra, llámese España, llámese Estados Unidos, han acaparado las vacunas y han comprado más de la cantidad que ellos requieren. Y los países de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo República Dominicana, pues han tenido un retraso en el recibimiento de este producto. Los países, esas grandes potencias del mundo, han iniciado un proceso de vacunación, Italia, España, Estados Unidos, Inglaterra, y una vacuna que ha sido necesario comprarla, ha sido necesario entrar en la lista para que llegue. Ahora, esa vacuna no ha sido del todo probada. Es la primera vez que en el mundo se utiliza un medicamento
como este sin que antes existiera un proceso de probatoria en animales o que se hicieran algunos experimentos. Y no se ha podido lograr esto porque definitivamente necesitamos detener el COVID. Y existe la posibilidad de que si no se toman las debidas medidas, nosotros duremos todo este año, así lo establecen estudios, así lo han dicho epidemiólogos que han estudiado de cerca cadáveres de personas que han muerto por esta enfermedad, de Harvard y de otras universidades del mundo con mucho prestigio, que la cepa que se está produciendo y que ya República Dominicana ha tenido casos, se han registrado 2 casos de esta nueva cepa en República Dominicana, es más fuerte que el primer brote. Y todavía en marzo, República Dominicana no puede tener pues la posibilidad del proceso de vacunación. El Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Salud, que lo preside Raquel Peña, la vicepresidenta de la República, ha dado todo un calendario de vacunación. La primera fila van a ser médicos, enfermeras y todo lo que son los cuerpos castrenses. Y luego entonces entrarían la sociedad civil. Háblese, y lo van a clasificar, comenzando por las personas de mayor edad, que son los más vulnerables. Pero si la primera dosis de esto, un 20%, que ni siquiera es una primera dosis, no daría para vacunar la población dominicana y todo lo que conforma estas primeras filas de defensa frente al COVID. Y no serían suficientes estas vacunas. Y la competencia que existe con los laboratorios que están produciendo esta vacuna, nosotros, los países subdesarrollados o tercermundistas, incluyendo la República Dominicana, entraríamos en una situación muy crítica, porque no podríamos competir con esos países que sí tienen la fuerza de comprar todos esos medicamentos que se necesitan, inclusive superando la misma cantidad poblacional que tienen, dejando entonces de lado la posibilidad de que países como el nuestro puedan adquirir estas vacunas a tiempo. Nosotros pudiéramos estar contando con una parte con la mitad de las vacunas solicitadas, de un 20% aproximadamente de las vacunas solicitadas para marzo, para entonces iniciar el proceso de vacunación, vacunas que llevan 2 dosis y que la primera dosis todavía no ha llegado a República Dominicana y que precisamente por el proceso que conlleva la elaboración de este producto, nosotros vamos a tener retrasos que ya se están registrando. Ahora, debe tomar en consideración el Ministerio de Salud Pública que estas vacunas deben estar en refrigeración y en nuestro país se registran apagones. Entonces, para poder garantizar la efectividad y que el producto no se dañe, necesariamente tenemos que garantizar luz, energía eléctrica en el territorio nacional. Y las autoridades de salud pública y todo el gabinete de salud debe enfatizarse en ese proyecto. Y lo primero que nosotros debemos demandar y que esas autoridades deben demandar y garantizar es que esas vacunas lleguen a la República Dominicana, que esa primera dosis llegue y que esa segunda dosis que se va a iniciar a producir realmente pueda llegar a la República Dominicana en el tiempo establecido, porque de no ser así, nosotros todavía en junio, nosotros no vamos a tener ni siquiera un 70% de la población vacunada. Y si no hemos logrado para junio tener más de la mitad de la población con la primera dosis de vacuna que llegue al territorio nacional y que se inicie un proceso de vacunación, entonces probablemente en diciembre nosotros pudiéramos tener la segunda dosis en el territorio nacional. Y
estaríamos hablando de que nosotros, precisamente por los retrasos propios de la gran demanda, porque es todo el mundo que necesita la vacuna. Y esos laboratorios están produciendo la vacuna a todo pulmón, con la intención de poder proveer a todos los que están en la lista. En cambio, pero a pesar de que están tratando de producir, nosotros tenemos la dificultad, y no solo República Dominicana, lo tienen todos los países del mundo, y es que estamos compitiendo con potencias que tienen recursos económicos superiores a lo nuestro, que tienen influencias superiores a la de nuestro gobierno para poder adquirir este producto, superando inclusive la dosis poblacional, la cantidad de dosis que supera la población que tienen. Mientras, República Dominicana permanecerá frente a esta crisis epidemiológica que azota a todo el mundo, pero República Dominicana no está excepta de esta situación, y nosotros como ciudadanos tenemos que crear las condiciones para garantizar que nuestras familias, que los nuestros estén seguros y estén bien. Y para que eso pase, nosotros tenemos necesariamente que asumir responsabilidades como padre de familia, como hijos, como ciudadanos, y ayudar a nuestras autoridades de salud a competir y a combatir la enfermedad, porque las posibilidades de que nosotros podamos recibir en los próximos meses esa dosis de vacuna que dé para que todos nos vacunemos, pues son muy mínimas, porque indiscutiblemente los retrasos están y ya se están sintiendo en la República Dominicana. Nosotros vamos a pausa y regresamos en breve. Las dificultades llegaron de repente, pero nos hicieron más sensibles. Nunca pensamos que llegaría una crisis tan funesta e imperante, pero mantuvimos la fe. Muchos perdieron todo, otros hasta la vida, pero Dios se mantuvo ahí, a nuestro lado, siempre fiel. Lo mismo hizo COGAPA, tu cooperativa. Decir presente, ser solidaria y abrazar tus causas. Nos mantuvimos atentos cada día, pendiente de ti y escuchando tus necesidades, porque solo así podíamos ayudarte a seguir esta batalla hasta ganarla. Por este momento que vive el mundo, hemos decidido renovar los votos de confianza con todos ustedes, queridos socios, para que se sigan sintiendo parte de esta familia y puedan encontrar aquí soluciones a sus problemas. COGAPA dice presente porque tú eres importante para nosotros. Déjanos cuidarte, de eso se trata Hotel Casa 21, ideal para unas vacaciones relajadas y lujosas, con un servicio personalizado. El íntimamente definido Boutique Hotel Casa 21 ofrece una mezcla distintiva con un diseño sofisticado y un interior moderno, servicio personalizado. Alojarse en Casa 21 es una experiencia que nunca olvidarás. Estamos comprometidos a crear momentos que se convertirán en recuerdos preciados, por lo que nos dedicamos a perfeccionar su estadía en todos los sentidos. Puede que sea boutique y de tamaño modesto, pero Casa 21 brilla instantáneamente en medio de la constelación de los mega resorts de República Dominicana. Nuestras suites, decoradas individualmente, ofrecen todo el confort que necesitas. Vive la experiencia de la exclusividad. Visítanos. Estamos de vuelta, amigo, aquí en Informando. Y ya en la parte final, tenemos necesariamente que destacar una de las particularidades que tiene nuestro pueblo. Sosúa es un pueblo especial e irresistible. Y tenemos el grandísimo placer de tener puntos estratégicos en nuestra región, turísticos, como es el caso de nuestro emblemático teleférico, o esa loma especial que Colón dijo y pudo ver y pudo decir, y inclusive lo plasmó en su diario, que era como una plata, porque así se veía. Nosotros tenemos ahí
la designación de un hombre brillante que va a ser el relacionador público de esa entidad. Y qué bueno que se le está dando un enfoque a Puerto Plata y se le está dando un giro bastante especial. Puerto Plata lo tiene todo, es un pueblo sencillamente irresistible. El calor, la sonrisa, la alegría, la capacidad, la gracia indiscutible del puertoplateño hace que todo el que llegue a Puerto Plata sencillamente se quiera quedar. Y nosotros tenemos la brillantez, la extraordinaria designación de un hombre como lo es David Collado en lo que es el Ministerio de Turismo y que ha volteado su mirada hacia Puerto Plata y que ha colocado en puestos estratégicos a personas puntuales que van a hacer un trabajo extraordinario en pro del desarrollo de la provincia de Puerto Plata. Me alegra en gran medida saber eso, porque Puerto Plata, lo único que le ha faltado durante muchos años es tener personas que indiscutiblemente le duela y se interese por el sostenimiento y por el desarrollo, inclusive sostenible, de nuestra región. Y por eso nosotros tenemos que decir, siempre lo hemos dicho, que una de las decisiones más aceptadas de nuestro presidente Luis Abinader fue precisamente designar a David Collado en una posición tan estratégica como la es el Ministerio de Turismo. Y en Puerto Plata se están creando las condiciones y las estrategias necesarias para desarrollar con empuje, con ímpetu y con mucha fuerza nuestro destino turístico. Y enhorabuena, Puerto Plata se lo merece, Puerto Plata lo tiene absolutamente todo. Puerto Plata, si quieres cacao, te vas a encontrar con ese sendero del cacao que se produce de manera artesanal en nuestra región. Pero si tú quieres probar un chin del mundo entero, nada más tienes que venir a Sosúa y trasladarte con tu familia a nuestra emblemática calle Pedro Clizante. Y allí te vas a encontrar con un chin del mundo entero. Más de 28 restaurantes que te van a deleitar con platos exquisitos y tradicionales de diferentes países del mundo. Lo vas a encontrar aquí, en un pedacito de tierra solidario y sumamente especial como lo es Sosúa. Y Puerto Plata nos está dando esa posibilidad. El Ministerio de Turismo nos está dando esa grandiosa posibilidad, presidido por David Collado. Y nuestro presidente Luis Abinader, cada vez que viene a Puerto Plata, viene con el propósito de desarrollar un proyecto. Un proyecto que beneficia al municipio y que beneficia a la provincia de Puerto Plata y que nos coloca como una de las provincias más fuertes en este campo. Puerto Plata sencillamente lo único que necesitaba era un hombre que sepa de turismo como lo es David Collado, pero un presidente también comprometido con Sosúa, comprometido con Puerto Plata, comprometido con los mejores intereses de la región. Y el presidente Abinader pues nos lo ha venido demostrando en cada una de sus acciones cuando se trata de Puerto Plata. Creo firmemente en que en este gobierno Puerto Plata volverá a constituirse en esa tacita de plata que en su momento fuimos, como en los años 90, y que lamentablemente por causas ajenas a nuestra voluntad, pues se fue deteriorando. Pero vamos a recuperar ese destino y ese privilegio y ese prestigio que tenía Puerto Plata, porque las condiciones están dadas para eso. Por otro lado, no me puedo ir de aquí sin felicitar a mi querido amigo Félix Corona por su designación como director de Relaciones Públicas del Distrito 1101 de Sosúa. Sosúa se engalana. Las autoridades del Distrito 1101 tienen que estar felices con esa designación, una designación muy aceptada y un hombre con mucho profesionalismo, con mucha capacidad, con mucha calidad humana y con una pasión extraordinaria por hacerlo y hacerlo bien. Y bien merecido, éxito, enhorabuena, Félix Corona. Para nosotros es un gran privilegio saber que contamos con una figura de tu nivel, profesional en el área, asumiendo ese rol. Así que vamos a hacerlo bien por Sosúa y por todo lo que te queremos y te respetamos. Y definitivamente que fue una de las designaciones que yo, en lo particular, me la he gozado. Así que gracias infinitas, amigos, por ser parte de este grandioso espacio. Sigan con nosotros, sigan de cerca este canal, porque estamos aquí para formar, para educar
y para fortalecer nuestra identidad como destino. Nosotros nos despedimos por hoy y en la próxima entrega estaremos de cerca.